Movimiento de pelo sexy. ¡Ali! Bienvenidos un día más a mi canal, tu canal, nuestro canal, el canal de todo el mundo. Ya estoy aquí, ya llegué. ¿Qué pasó? Hace tanto tiempo que no nos vemos, que hasta me he cambiado el color de ojos. Ya he acabado selectividad y he acabado todo, así que ya celebré. Eso significa que me vais a ver más por aquí, porque tendré más tiempo libre. Para empezar la nueva etapa de YouTube, os traigo un vídeo que no podía faltar en mi canal, obviamente. O sea, ningún youtuber lo ha hecho en YouTube a día de hoy. Y es el 20... Espera. 20 Movie Stack. ¡Qué friki! Pues empecemos. Película favorita. Todo el mundo que me conoce sabrá, pues obviamente, esta respuesta, y es Pretty Woman. Me encanta y siempre me va a encantar, siempre va a ser mi película favorita. Me encanta Richard Gere, fue mi primer amor platónico y lo será forever. Y me encanta cómo actúa Julia Roberts, y así que todo el conjunto de la película me encanta. ¿Escena favorita de tu película favorita? Alerta spoiler, aquí pondré un... Que podría decir perfectamente la típica escena que todos conocemos de Pretty Woman, que es cuando Edward le cierra el estuchito de la caja de donde está el collar y... Que por cierto, esa escena era improvisada, no estaba en el guión. Pero mi escena favorita es cuando Julia Roberts se levanta a la mañana siguiente con su pelo pelirrojo revuelto y rizado y dice que es pelirroja. Hola. Vaya, buenos días. Pelirroja. Mucho mejor. Actor y actriz favoritos. Tengo muchos actores favoritos porque me encanta el cine, veo muchas películas y pues hay muchos actores que me gustan mucho cómo actúan. Pero entre los que más destacan están, obviamente, Johnny Depp, Will Smith, Jim Carrey y, español, me gusta mucho Javier Gutiérrez. Y de mujeres actrices, Angelina Jolie, obvio, Sandra Bullock y Belén Rueda como actriz española. Actor y actriz que no soportas, no sé por qué, pero sale una película con Bruce Willis y ya no la veo. Y luego hay un tío, y no sé ni cómo se llama, Keanu Reeves, que es que no lo soporto, es que lo veo y no. Y actriz que no soporto, Mila Jovovich. No sé, no me gusta nada. Director favorito, obvio, Tim Burton. Director favorito español, Alex de la Iglesia. Alex, llámame. Musical favorito, me gustan mucho los musicales, soy fan incondicional de los musicales, pero el que se lleva el premio de musical es Chicago. ¿Quién no ha querido ser en su puta vida Velma de Chicago? Saga favorita, quien me conoce y me sigue sabrá que mi saga favorita es Los Juegos del Hambre, obvio, y que siempre lo va a ser. Saga que has abandonado y por qué. Abandoné Divergente. Me gustaba mucho Divergente, me gustaba mucho el actor de que hacía de 4 en Divergente, pero no sé por qué, a partir de la segunda ya no salía mucho él y ya no me gustó. Y ya no la veo. Película de no habla inglesa favorita, La Vita è Bella. Que yo pensaba que era francesa, La Vie est Belle, pues no, es italiana. La Vita è Bella. Esa película. ¿Quién no ha visto esa película? ¿Quién no ama esa película? Película de tu infancia, Charlie y la fábrica de chocolate, que la ponían en el cole siempre. Y Barbie y la princesa. No, Barbie la costurera. Yo soy como tú, tú. Y bueno, yo era la morena. Película que te daba pánico de pequeña. No sé por qué, hubo una temporada que me daba mucho miedo La Casa de Cera. Y Coraline, la niña de los ojos con botones. Pero esto es para niños pequeños. Villano favorito, obviously, el Joker. Dúo de película favorito, tengo que decir que me gusta mucho la pareja de Con Derecho a Roce, Mila Kunis y Justin Timberlake. Me gusta mucho el dúo de dos rubias de pelo en pecho. ¿Quién no se ha meado de risa con esos dos señores? El dúo que se lleva la palma es señor y señora Smith.
película que a todo el mundo le gusta y que a ti no. Star Wars, no la he visto, la vi una vez. Sí, la vi una vez, la primera, y no me gustó nada, ya, es que ni la voy a ver la saga. No me gusta, no. Y Fast and Furious, no sé la gente que tiene con Fast and Furious. Sí, a mí me gustan los coches, pero que no puedo con esa peli. No sé por qué. Ahora se suscriben 40 personas. Película de animación favorita. Hércules es mi película de Disney favorita y siempre lo será. Película que te hace llorar. La decisión de Anne. Con esa película lloré muchísimo. Lo imposible fue con la primera película que lloré. Yo no era de llorar con las películas y vi Lo imposible y empecé a llorar. Y yo fui de las primeras personas que vi a Tom Holland ahí en esa película de niño que tenía aquí una peca muy fea. Y yo ya estaba enamorada de él. Ahora viene relacionada la segunda pregunta. La siguiente pregunta, la segunda no. Crash cinematográfico. Obvio, Tom Holland. ¡Ah! Si todas las arañas fuesen como él, ¡madre mía! También me gusta mucho Jake Gyllenhaal. Su esposa, madre mía, señora Gyllenhaal. Actor y actriz con el que te gustaría actuar, obviamente, Tom Holland. Nos enamoraríamos en plato. Jennifer Lawrence. Y españoles, Alejo Sauras y con Ana Castillo. Película que te hubiera gustado interpretar. Película que te hubiese gustado interpretar. Todas las que he dicho, ¿vale? Hay algunas que, pues, que las voy a decir porque así las menciono también. Harry Potter. Yo hubiese sido la Hermione Perfect. Esto va a sonar un poco raro, pero me hubiese gustado interpretar también 50 sombras de Grey. ¡Para el pote de eso! Es broma, no para eso. Perfectos Desconocidos. Me parece que el rodaje fue muy divertido. Y La Llamada, me hubiese gustado mucho interpretarla. ¿Película que recomiendas? Pues voy a decir No respires, que me gustó mucho. Golpe de Estado, que la vi y también me gustó un montón, es súper... ¿What? The Imitation Game, Enigma, es muy chula, sale el actor que interpreta a Doctor Strange y hola, el personaje y todo, o sea, es una película muy guay. Y también voy a recomendar una película que vi el otro día en la tele, que sale Ryan Reynolds, que Eternal, película. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pequeños pandis. Espero que os haya gustado, darle manita arriba al botoncito de aquí abajo y darle a la campanita, porque así, ahora que subiré más vídeos seguidillos, pues los voy a los veis. Y seguidme en mis redes sociales, que las dejo también abajo, junto al botoncito así rojito que hay de suscribirse, tan bonito, que te dice tócame, tócame. Pues os suscribís, que no cuesta nada, que gratis, joder. Dejad abajo en los comentarios qué os ha parecido, recomendarme películas. Y pues así hacemos una pequeña familia cinematográfica. Hasta la semana que viene. Adiós, pandis. Adiós, pandis.